La Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC se creó como el brazo técnico científico del Ministerio Público bajo el decreto número 379-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de mayo del año 2014. La Agencia Técnica de Investigación Criminal fue creada con el objetivo de devolver la investigación técnica, científica y criminal al Ministerio Público y de esta forma trabajar bajo la dirección técnica y jurídica de los fiscales en aquellos casos de alto impacto. La ATIC tiene a su cargo la investigación de los 21 delitos de alto impacto que están incluidos en el Código Penal de Honduras, tales como homicidio, asesinato, violación, pornografía infantil, trata de personas, contrabando, prevaricato, delito de armas de guerra, tráfico ilícito de drogas, parricidio, magnicidio, asociación ilícita, terrorismo, falsificación de la moneda, robo de vehículos, secuestro y defraudación fiscal, entre otros. Desde su creación hasta la fecha, la ATIC ha impulsado y participado en más de 50 operaciones dirigidas al combate del crimen organizado, la corrupción y los delitos contra la vida. La creación de la ATIC fue el paso más importante que dio el Ministerio Público para poder iniciar una investigación con credibilidad, con sostenibilidad y de manera científica. Cuando nace la ATIC fue como un aire fresco que circuló en el ambiente nacional, porque en ese momento se comenzó a generar una sensación de seguridad jurídica, porque se estaba formando un personal profesional y técnico en la investigación. Creo que hoy en la ATIC y en el esfuerzo que ha venido haciendo, tenemos nosotros resultados que no habíamos visto el tiempo atrás. Y son resultados que hablan por sí solos. La Agencia Técnica de Investigación Criminal en los últimos 4 años ha dado fuertes golpes a la criminalidad organizada, asegurando bienes, muebles e inmuebles como sociedades mercantiles como parte de una estrategia para golpear el brazo financiero a las estructuras criminales. Entre las operaciones de alto impacto que ha realizado la agencia, podemos destacar Operación Avalancha, la primera operación de incautación de bienes a gran escala a la estructura criminal denominada Mara Salvatrucha MS-13. Operación Jaguar, investigación y captura de 9 personas entre autores intelectuales y materiales del crimen de la líder ambientalista e indígena Berta Isabel Cáceres Flores. Operación Dignidad, investigación en torno al crimen de alto impacto del fiscal Orlan Arturo Chávez. Se logró la captura de 2 implicados materiales del asesinato y la acusación de un alto jefe policial que fue extraditado a Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Operación Perseo, aseguramiento de 42 bienes inmuebles y 332 bienes muebles, entre los que están autobuses y camiones de carga. Operación Medusa, dirigida al arresto de 5 miembros de la carrera judicial y fiscal por su involucramiento en delitos relacionados a corrupción. Operación Tormenta de Fuego 11, caso Colegio de Abogados, en torno al desfalco de más de 40 millones de lempiras en el Colegio de Abogados de Honduras, entre otros. Me parece que ha hecho un muy buen trabajo. Es un trabajo que se ha visto, que la sociedad yo creo que lo ha recibido bien y todo. Considero que es una institución que realiza una labor muy positiva a nivel del país. Genera la impresión, la percepción a la ciudadanía de que el Ministerio Público está más fortalecido desde que la ATIC opera. La esperanza es de que este año sea mucho mejor, ¿verdad? Con todos los cambios que han habido. Y esperamos de que, bueno, se siga fortaleciendo en lo que es la investigación. Y uno espera que la ciudadanía sea capaz de reconocer el aporte que está haciendo la institución para combatir el crimen y el delito. Me parece que es sumamente importante el hecho
de que se coloque más recurso, hablando económicamente, en el Ministerio Público y que por consiguiente eso derive en el funcionamiento de una unidad como el tema de la ATIC. Continuaremos con la lucha frontal hacia el crimen organizado, a la corrupción, a los delitos contra la vida. Fortaleceremos esta agencia con toda la tecnología que se pueda aplicar en los casos para tener una sentencia condenatoria segura, con transparencia, con responsabilidad, con respeto y sobre todo con honestidad. Vamos a seguir fortaleciendo la Agencia Técnica de Investigación Criminal con capacitación efectiva hacia los agentes para seguir siendo el brazo científico del Ministerio Público.